puesto básico. Simplemente entras, juegas y ya está. Sí, bueno, lo intentaré, ¿vale? Tiene que haber un camino en plan marcado, ¿no? Y esto para agacharme y esto para correr todo follado, vale. Vale, ¿puedo ir supongo que por donde quiera para subir o cómo va el flow? Entiendo. Por eso tiene un 6 de 10 en Steam, por este tipo de cosas. Porque aquí si salto... Ah, vale, el niño salta todo, vale. Madre del amor hermoso, tú. La peinada que nos vamos a pegar con este juego. ¡Ay, ay! A ver, tiene unas cosas... ¿Qué cosas? Ya de primera... Si te pasa aquí, pues bueno, tira que va. Pero como te pase muy arriba... Te cagas en María Teresa de Calcuta mínimo. Está guay porque puedes hacerlo a tu manera, en plan... Te vas moviendo según tú veas. ¿Por qué me pones esta música tan soporífera? No, ya se ve yo que no. ¿Vale? ¡Si esto es mi cerro! ¿Qué chucha les pasa, mano? ¿Ah? ¿Por qué chucha fotografió mi cerro para hacer un videojuego? ¿Ah? ¡Cunchi, tu vida! ¡Caos, hermano! ¡Este San Juan del Urigancho! ¡Pe, caos, hermano! Tal vez habrá que tirarse o algo. A ver, por aquí. Sí, sé que a veces es difícil elegir el camino correcto, pero ya lo he elegido. Así que cállate. Vale. Hola. ¿Y por esos tubos habrá que ir también? Madre mía, esto es increíble. Lo que pasa es que la luz me da y me ciega, tío. ¿Ves? Aquí. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay! Me he cagado. ¿Qué hace esta niña aquí? ¿Qué haces aquí, niña? ¿La puedo empujar? ¡Te va a caer! ¡Ay! ¿Qué hay más abajo? ¡Ay, qué miedo! ¡Me dan un miedo, bro! ¡Míralos esos ahí, brother! ¡Qué cringe! Hay cosas. ¿El juego trata de escapar de Perú? Para, pa, 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 para. Izquierda o derecha, chat. Pues por aquí mismo. Y ahora yo tengo que elegir el sitio, ¿no? Hostia, ya estamos alto, ¿eh? Ya estamos altito, ¿eh? Ya estamos dejando mi cerro atrás, brother. ¡Ay, Novita! Llegaré, ¿no? Vale, vale, vale. Cuanto más alto, más divertida la caída. Ya, un poco, ¿no? Debería subir por esa huevada, ¿no? Pecaosa. Que va por aquí. Hostia, esto me pone un poco paniqueado, la verdad. Vale, vale, vale. Vale, vale. Uf. Hostia, es que son varios caminos los que puedes pillar. Yo creo que ahí no llego. O sea, de aquí a ahí no llego, ¿eh? Y para abajo tengo miedo de caerme. Yo creo que para allá sí que llegamos. Puto niño. Estoy perdiendo años de vida con este juego. Y recién empiezo. ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ay, conchetumare! Me están sudando las manos, chat, ¿eh? Bro, literalmente me está sudando el dedo, me está sudando la mano. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero por qué! ¿Por qué está bug? ¡Ay, ay! ¡Estoy sufriendo una barbaridad! Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. ¡Ay! La cuestión es que estoy rodeando todo esto con algún motivo que no sé muy bien cuál es. Es que, tío, es muy ortopédico este juego. Vale, que ha sido llegar aquí. ¿Para ahora qué? Para saltar para allá. Porque esto baja. Allí no llegamos ni de flies, ¿no? Pero sí que llegamos abajo. Y de abajo arriba y de arriba subimos. O sea, ¿para qué hay que ir de alguna manera? Y si me tiro ahí y voy subiendo poco a poco. Sí, ¿no? Eso tendría más sentido. ¡Ay! 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 Que ha apurado todos los saltos, ¿no? Bueno, yo me la juego. ¡Ay! ¡Me venía a jugar! El bug. Casi me como el glitch. Claro, mi niño. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! No se ha querido agarrar, ¿eh? Que tenías que saltar justo a la de arriba. Pero ¿cómo voy a llegar a esa? Esa no llego, tete. ¡Ay! ¡Dios mío! Ando paniqueado, chat. ¡Ay, Dios mío! Me está dando una serie de microinfarto muy heavy, bro. A ver, niño, salta. Volvemos a lo donde antes, venga. Salta adelante. ¿Para caer en esta o en esa? Con carrerilla, chat. Salto F, que era Mayus, ¿no?
te has pasado, personaje. Ay, Dios, ¿veis cómo no era por ahí, tío? Qué asco de peña, te lo juro. ¿Y ahora dónde coño estoy? Ah, para allá no puedo tirar, para el cerro no puedo tirar. Vale, pues nada, tío. En serio, tío. He vuelto al principio. Has despertado a mi abuela, sorry, bro. Por a... ¡Cigüeña! 28, 9, 7, 30. Vale, vale, yo voy chill. Voy chill. ¡Ay, qué hijo de puta el niño! Deja de protestar, coño. Sabéis que no voy a pasar de aquí, ¿no? O sea, sabéis que aquí es donde acaba todo, ¿no? Esto es lo más alto que estaremos nunca del Only Up. Solo sube. Ya. Pero todo lo que baja sube, ¿sabes? Vale, y mi pregunta ahora es: ¿subo por esta huevada que no me van a dejar o cómo? ¿O me tiro para allá? De ahí no pasamos. Sí, que sometime me cago en tu puta madre. Sometimes. ¡Ah! 20. Ahí está. Vale. Volvemos al mismo sitio de antes. ¡Abajo! Al de arriba no llevo. ¡Ah! Al de abajo. Vale. No voy a comentar la jugada. Vale. Sigue subiendo. ¡Apaguen el sol! Ah, ya lo voy a esta. ¡Ay, niño, ese rebote! ¡Ay, ese rebote! Vale. Estoy más cerca que nunca. Ahora mi pregunta es... ¿Qué era esta la que tenía que ir, no? Ajá. Fino. Vacilando. Y ahora tengo que subir por esta... escalera de caracol. Algunos nacen más arriba que otros, ¿entiendes? Entonces, este juego, Lonely Up, es una alegoría a toda la gente que se quedó aquí, en el cerro, en Perú. ¿Que hay esa huevada de para generar viento? Mentira, no. Esto es mentira, eso es España. Esto es Perú, ¿ok? Muy bien. Fantástico. Vale, he llegado a un cráter. Esto es una crítica social. Seguro, este juego es una crítica social. Ahora, cada vez que subes, se encuentra más basura. Un juego para que la gente aprenda lo que es la puta vida. Sí. Que te calles. Que alguien traduzca el checoslovaco. Vale, he llegado a una especie de parada de tren. Aquí es lo de Hogwarts, ¿no? ¡Ah! Pues no. Ajá. Entiendo. ¡Ole, el Big Ben! ¡Ole, el Big Ben, su primo! ¿Cómo llegó ahí, su primo? ¿Lo suprimo o no? Sigo con lo mismo. ¡Uy, mayopa! A ver, ¿podría saltar fuertemente? Sí. ¿Podría caerme también? Sí. ¿Deberíamos intentarlo? Yo creo que sí, ¿no? Hostia, ¿y eso de ir detrás? ¿Cómo? ¡Ay! A ver. Tengo que subir. Eso no iba a ningún lado. O sea, es para acá seguro. Que sometimes. O sea, seguro, por los cables se podrá ir. Es que yo lo he probado antes y no. Y parece que no. O sea, si se pudiera. A ver, tiene pinta de que sí se puede. No se puede, ¿no? No se puede por los cables. En el vagón, él te sube solo. Sigue el tren. Disculpa. Ojo, ¿y esto? Anda. ¿Y si me subo a esto? ¿Cómo?
Ah. ¡Opa! Entonces tuvimos que retroceder 2 pasos para avanzar 7. Así es la vida. La vida es como el only up. Uf. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! O sea, tengo que ir por encima de lo gris todo el rato. Joder, quitarme el puto sol. Es que qué hijos de puta los que han creado este juego. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Pues que a veces la vida te dice, tienes que ir a pie. Con lo bien que ibas en el carro ya, pero yo qué sé, tío. O sea, tenía miedo de que en alguna bifurcación me troleara, ¿sabes? Yo, ¿el taxista no iba a tu cerro? No, por lo visto no. Es literalmente esto lo que tenían que hacer vuestros abuelos cuando iban a laburar. Vale, ahora aquí no me caigo, ¿no? Ah, no me caigo igual. Soy retrasado. Pero frenar, no ves glories a España. Tots a naveu, germans vingau. Ahora cada vez veo el cerro más alejado. Esto es cuando ya consigo mi placa de YouTube. Ya estoy aquí. Pues los humanos se ven como simples humanos. Pero aún. Queda una barbaridad. La soberbia. Calla, ¿no? Vale, perdón. Siento el chat. Vale. Esto ya como que me parece más sencillo. Dentro de lo que cabe. Vale. Wait. Vale. Por aquí, ¿no? Totalmente más fácil esta parte que la primera. Sí, yo creo que la primera de todas te la hacen un poco como para inculcarte cómo va esto, ¿sabes? Estoy literalmente flotando. Cada vez que miro para arriba se me buguea. Creo que habría que subir por. ¿Por dónde subo? Ah, mira, si me lo pone ahí. Literalmente me pone ahí una keep out. Se para de trabajo aquí y me llega el pincho, bro. Vale. ¿Cómo? Ha dicho que bebía mucho, su padre le pegaba a ella y ya. Bueno. Vaya. Sí, no, ha dicho algo así, no. Mi padre bebía mucho, no sé qué, digo qué. Sí, supongo. Uf. ¡Suponía mal! Menos mal no me he bajado mucho, bro. Vale. ¿Qué dices? ¡Agárrate, niño, por Dios! Oye, Siri, ¿sabes que me acabo de caer por tu culpa? Vaya, no puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo más? Sí. Dime. ¿De dónde eres? Como dice en la caja, Apple me diseñó en California. Uh-huh. Oye, Siri, cuéntame otro chiste. Oye, Siri, cuéntame otro chiste. Vale, un juego de palabras. Ajá. Un tenedor va andando por la calle cuando ve de lejos a su amiga la cuchara y le grita: ¡Ey, cuchara! Pero la cuchara no responde. Y el tenedor dice: ¿Será que no escuchará? ¡No! ¡Yair Wombars! Oye, Siri, está muy guapa hoy. Sí, ya sabes. Supongo que sí. Tú y yo, una cenita romántica. ¿Qué te parece, Siri? ¡Siri! ¡Siri! ¡Ay, ay! ¡Que es el sitio de antes! ¡Ay, cigüeña! ¿Dónde nos caímos, chat? No me acuerdo. Por aquí era, ¿no? No hemos llegado mucho más lejos que esto. Ahí no llevo ni de flies, ¿no? Y ahí tampoco.
Una polla. ¡Una polla! Esto es increíble. En fin. Ya les vale, loco. Ya les vale, loco. ¡Ay! ¡Hago vale todo! ¡Hago vale calle! No la flashé. Ha sido un poco falso que no se pudiera agarrar a esa huevada antes, ¿no, chat? O solo cosa mía. Bueno. Vale. Estamos en el mismo sitio que antes. ¿Vale? Iconic. Iconic. Vale, o sea. Claro. Vale, yo es que también soy un poco retarded. ¿Vale? Pues nada, ni tan mal, ¿no? Sube. Tururú. ¿Ah? ¿Esto qué es? Ah. Oye, pues no está mal esto, ¿no? Vale. Vale, entiendo. ¡Ay, no entiendo! Tío, yo tengo curiosidad saber si los cables verdaderamente tienen alguna... A ver, desinstalar. Muy bien. Pues nada, chicos, ha sido un placer haber jugado al Lonely App para no volver jamás a este videojuego. Deja like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te tiran el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Bye.